vamos a recuperar nuestras instalaciones. Vamos a votar todos los aspectos jurídicos, legales, pero lo más importante es la movilización, la acción, la huelga, y emplazamos a este gobierno federal en este momento. Esta es la gente, el orden constitucional para buscar la paz, la prosperidad, el avance como mexicanos, los trabajadores y los sindicatos y todos los mexicanos. No somos el problema de la crisis financiera. Somos parte de la solución. Tenemos este reto de una mejor distribución de la riqueza del país. Que haya dinero para la educación pública. Que haya dinero para que nuestros campesinos produzcan los alimentos que requerimos todos. Que haya dinero para la seguridad social. Que haya dinero para la pequeña y mediana empresa. Que haya dinero para la investigación. Que haya dinero para todos los servicios públicos. Que es lo único que tenemos como mexicanos. El agua, la luz, el gas, las gasolinas, las telecomunicaciones, es lo que queremos. Las ciudades, si cobran, que se pague la deuda. Y si no, que haya una moratoria a la deuda que nosotros no contrajimos. Al último los banqueros. De lo contrario, las cosas en el país no avanzarán. Por eso emplazamos a este gobierno. No podemos ir a un lado en donde se dice y mírense y después vemos. No vamos a ir. La materia de trabajo existe. El contrato está vigente. Tenemos un amparo donde se reconoce que hay violación a los derechos individuales y colectivos. Por eso, todos los centros de trabajo deben de estar cerrados de 1.500 residentes. Y los únicos que los pueden abrir son los trabajadores del sindicato mexicano de 25 semanas.